Bienvenidos al sector primario y la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Cuatro temas muy interesantes son los que hemos preparado para este programa. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que suscribáis al canal de Telemotril de Motril, activéis la campanita para así recibir las notificaciones sobre todos los vídeos que subimos a diario y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para así hacer posible que nuestros contenidos lleguen a más personas que les pueden ser útiles. También os invito a que nos visitéis en Facebook, Sector Primario Telemotril, donde vais a poder encontrar información actualizada sobre agricultura, ganadería y pesca, además de temas muy interesantes y curiosidades sobre el programa. Entramos en materia y lo hacemos hablando de una iniciativa que llevaron a cabo tres agricultores de Carchuna hace tan solo unos días. Vendieron sus productos de forma directa en Torrenueva Costa, cerca del paseo marítimo, aprovechando toda la afluencia de bañistas que ya hay cada fin de semana en nuestras playas. Lo hicieron por una doble vertiente. Primero, como un acto reivindicativo para que la gente sepa lo que está ocurriendo con el sector primario, y por otro lado también, pues porque en el caso de dos de esos agricultores, las empresas hortofrutícolas a las que les iban a vender sus productos querían pagárselos a un precio por debajo de lo que a ellos les cuesta producirlos, y en el caso del tercer agricultor directamente no le pusieron precio a su producto, sino que le dijeron que les llevara el producto y que si conseguían venderlo ya le darían algo. Pues de esta forma querían visualizar este problema que tiene el sector primario. Soy Francisco González, soy un productor de tomates. Como bien sabéis, pues los precios han venido al suelo y la situación pues nos obliga a vender en la calle. Además, es una venta un poco reivindicativa para hacer ver al consumidor lo que es la problemática del campo. Nosotros lo que no puede ser es que los melones no los están pagando, se están quedando en los invernaderos. La sandía igual, el tomate. Bueno, mi caso en particular es un caso especial, porque en estado de la paradoja de que tenemos un contrato firmado con una lóndiga a 65 céntimos. ¿Ha bajado el tomate? Pues la lóndiga dice que ya no cumple el contrato. Y ahora nos vemos en la tesitura de que nos están pagando los tomates a 45 céntimos. 45 céntimos es lo que me cuesta a mí producir el tomate. Ya estoy en coste de producción, yo no voy a ganar nada. Ya son todo pérdidas esta primavera. Así mismo. Y nada, pues en principio, no voy a decir el nombre de la lóndiga todavía, es un punto de recogida, pero va a ser la última vez que no lo diga. Porque aquí para adelante vamos a dar nombre y apellido ya. Ya el campo tiene que explotar y tiene que explotar. No pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana. No nos amparan nada, no nos amparan ninguna ley ni nos ampara nada. Ya les digo, a un contrato de 65. Bajan, pon, a 45, porque no puede. Antes decía, había el tomate a 1 euro y pico, ¿cómo ahora no puede cumplir el contrato? Son unos sinvergüenzas. Y como no hay nadie que nos ampare, pues esas son las que tenemos. Estamos aquí en Torrenueva gracias a que nos han dejado reivindicar de esta manera nuestra estación de vender los melones. Pues porque normalmente donde se vendían, pues no han dicho que los llevemos. A ver si se vende. Y luego nos darían lo que resultase de la venta, así de claro. ¿Sí? ¿A ti cuánto te cuesta producir un kilo de melón, José Antonio, más o menos, aproximadamente? Pues el coste de un kilo de melón puede estar rondando los 30 céntimos kilo. Es un fruto que no tiene mucha mano de obra, pero los 30 céntimos de kilo por la planta, el abonado y después sacarlo, colmena y eso. Los 30 céntimos al kilo tiene de coste. Estamos hablando de un fruto que después pesará entre 2 y 3 kilos más o menos, con lo cual el coste de cada pieza, para que la gente se haga una idea, pues es de 1 euro más o menos, un poquito menos, ¿no? Sí, estamos hablando que de 30 céntimos al kilo, pues una pieza de 2 kilos, 2 y medio, pues es 1 euro más o menos la pieza. Pero estamos hablando de piezas de 2 kilos y medio, por ejemplo, 3 kilos. Pero esas mismas piezas de ese tamaño las tienes en Mercadona, en El Día, en Alcampo, las tienes a 1,45 el kilo. Entonces yo creo que es un porcentaje, una diferencia muy grande que hay desde nosotros los productores al consumidor, que es otro perjudicado al consumidor. No crean que el consumidor, no, el consumidor es tan perjudicado como el productor. El problema está en los que hay en medio, que no tocan los frutos y ya está. Hacen especulación con nuestros frutos.
Ahora después vamos a hablar de ese tema, pero porque le quede claro a la gente, estamos hablando de que a ti producir un melón te cuesta sobre un euro y que la empresa que te lo iba a comprar, con la que tenía, lo tenías de cierta forma palabrado, cuando tú comunicas que vas a arrancar los melones, te coge y te dice, no te doy ningún precio fijo, si quieres me los llevo, y si los vendo, los vendo, y si no los vendo, pues que sepas que no va a haber ni un duro, ¿no? Ni los melones, ni un duro tampoco, ¿no? ¿Y eso cómo puede ser? Porque es inexplicable, de que te digan, trate tu fruto, y si te lo vendemos, ya te avisamos, y si no te lo vendemos, pues no te avisamos, y ya en el año que viene nos vemos. Es penoso. Eso es increíble. Yo no te voy a decir los tiempos que corren, porque es que esto pasa en estos tiempos, porque antiguamente no pasaba. Así que no te voy a decir un tópico de que en estos tiempos que corren, no. Desgraciadamente está empezando a pasar eso con la agricultura. Tráeme los frutos, bueno, y a muy buenas, muy buenas. Ya si tienes mucha suerte, pues te dicen a 10 céntimos, 15 céntimos, te podemos pagar. Mira usted, a 10, 15 céntimos, casi que la cara que me pone una cabra cuando se lo he hecho es de más satisfacción que la que me vas a poner tú, así que se lo he hecho a las cabras. Y me quedo tan tranquilo, y es así, penosamente es así. Es más bien como un acto reivindicativo, ¿no?, de lo que nos están haciendo, ¿no?, del desastre que están haciéndonos, ¿no?, porque esto ya no tiene nombre, la verdad, porque a 10 céntimos y ya te las pagaré. Eso es perder dinero por todos lados. Entonces, bueno, hemos decidido de ponernos aquí este fin de semana, por lo menos para que la gente se entere de lo que nos está pasando, porque esto, con esto no vamos a pagar ni planta ni vamos a pagar nada, esto es más bien para eso. Es lo que te iba a decir, evidentemente con los 10 céntimos los que lo quieren pagar la empresa hortofrutícola, tú no es solo que no ganes, sino que pierdes un montón de dinero. Es que perdemos, es que aparte de los 10 céntimos tienes que quitarle el cortado, tienes que meterle el transporte, o sea, es que tenemos que poner dinero para llevarte las sandías. Es que esto no es, bueno, sandías, el melón, en fin, todo. Hay compañeros que han vendido hace ya un mes las sandías y resulta que todavía no le han dado ni el precio. O sea, que no, porque no saben el precio y están intentando, o sea, no lo han vendido en esa época a lo mejor a 40, lo que quieren es pagarla a 25, o sea, lo que quieren es hundir el sector primario. Esto es ya, no tiene nombre, la verdad. Me voy a portar bien por no decir algo borde, pero que no tiene nombre. A mí me gustaría ponerme en tu piel, en vuestra piel, y me gustaría que la gente que nos está viendo también se pusiera en tu piel. ¿Qué se siente cuando tú, en el caso, por ejemplo, de la sandía o en cualquier otro producto, me da lo mismo, estás dos o tres meses o seis, ¿vale?, trabajando todos los días sobre ese cultivo para sacarlo adelante, hartándote de trabajar, y después de esos dos o tres meses ves que no solo tú no vas a ganar ni un duro por el trabajo que has estado haciendo, es decir, has estado trabajando por amor al arte, como se suele decir, sino que encima eso te va a generar una deuda y te va a generar en muchos casos, no sé en el tuyo, pero sí en muchos casos de vuestros compañeros, que tengáis que hipotecar vuestras viviendas, que tengáis que hipotecar cosas por las que habéis luchado durante toda vuestra vida. ¿Qué le pasa a uno por dentro? Pues rabia, impotencia y vamos, y desesperación, ¿no? O sea, que estás viendo que te está hundiendo cada día más y otro cada día más para arriba, ¿no? O sea, es una impotencia que a ver si los compañeros se animan ya y estos salimos ya y porque esto no tiene aguante, esto es que no tiene aguante. Los primeros que caeremos, como es normal, vamos, los que llevamos poco, llevamos tierra media, o sea, los que trabajamos lo que es la familia, ¿no? Es los que nos van a cargar primero, pero que detrás iremos todos. Esto, yo como siga la agricultura así, yo veo que a lo mejor un llano de Carchuna, lo más normal es que se lo quede uno o dos personas. Donde ellos lo vendan, ellos se lo guisen y ellos se lo compran y ellos se lo comen, ¿no? Ese es el problema y vamos todos para abajo, ¿eh? Todos vamos, al final perderemos cazas, perderemos todo, todo. Lo mismo es lo que tú acabas de decir, está la clave. Lo mismo es lo que pretenden muchas empresas, precisamente ir poco a poco quedándose con las tierras a ellos, los que produzcan, los que vendan y tal. Es que resulta que eso. Es que tú vas al banco y al mismo te están dando. Te están dando
Bueno, hombre, te van a dar hasta que digas, tenemos ahí un 40%, que el valor del 100 es el 40 y te voy a dar 40. No es normal, ¿verdad?, de que la agricultura como vaya y que el banco te siga ofreciendo dinero. O sea, algo tiene que haber ahí detrás, ¿verdad? Algo tiene que haber detrás de decir, bueno, o sea, un pacto ya pactado, algo tienen que tener ya pactado, ¿no? Como digamos, el banco es el intermediario. Yo sé que si me voy a quedar este año con 500 majales, esos 500 majales los tengo ya vendidos. O sea, nos están poniendo el azúcar en los labios, ¿vale? Para estar callados, para decir, no, no, si tú vas a empezar otra campaña, si yo te voy a dar este año. El año que viene ya no. El año que viene ya me lo quedo yo, ¿no? Y esto lo tengo ya vendido. Es así. Sí, Paco, que tú has tenido también contratos de tomate a lo largo de otoño, invierno y principio de primavera, cuando los tomates, como tú bien has dicho, estaban a 1,30, es decir, a quien no tenía contrato se lo estaban pagando a 1,30 y sin embargo tú por tener contrato te lo han pagado a 65. Y ahora, aunque estén más baratos, en vez de compensarte todo lo que has perdido durante el invierno y tal, si no hubieras tenido contrato te lo hubieran pagado más caro, encima cogen y te rompen el contrato y te dicen que si quieres 20 céntimos más barato. Claro, si es que esa fue la perspectiva de... Es un contrato cerrado, porque era un contrato cerrado, quiere decir que es fijo. Esté como usted, te van a pagar, y se firma 65. Pero se firma 65 a sabiendas de que, hombre, en invierno pues, suele estar un poco más a parar. De hecho, este año, como tú bien has dicho, ha estado a 1,50, incluso a 1,80, había picos muy buenos de tomate. Pero claro, nosotros lo pusimos con cara a la primavera. La primavera suele ser más floja. Bueno, porque en primavera es más rápida, pronto pues. Pero fíjate, la situación, nada, ha sido bajar y bajarnos y decirnos, tienen la cara dura de decirnos que no pueden pagarnos a 65, seguís pagándolos cuando ha estado al doble en el invierno. Esa es la que tenemos. Entonces, yo tengo una pregunta, entonces, ¿para qué sirven los contratos que firmáis? Pues esa pregunta me la hago yo también, Luis, no lo sé. No lo sé porque no hay nada que nos ampare. No lo sé, si esa pregunta me la haces tú y me la hago yo. Sí. No lo sé, no sirve para nada. No sirve para nada. Así es. Luego, por otro lado, también una injusticia, Paco, que a ti te quieran pagar los tomates a 45 céntimos cuando en la tienda ahora mismo no bajan de 1,20, 1,30 y hasta 1,50 y además encima... Dicen que hay mucho tomate, pero es que el verano es la época de todo el año en la que por excelencia se consume muchísimo más tomate en ensalada, en gazpacho, en salmorejo. Mira, el tomate es la primera hortaliza, es la hortaliza que más se consume en el mundo. A nivel mundial, el tomate. Bueno, lo que no puede hacer, estos tomates tú no lo ves en ningún lineal de Motril. Esto no se ve en ningún lineal de Motril. Tomate de primera. A mí, a 45 céntimos y, como bien has dicho, cerca de 2 euros en los lineales. Y encima, para más, Inri, ahí tenemos el puerto motriz, todos los días entrando camiones cargadicos de tomates. O sea, que entran camiones de África y nosotros, los españoles, los de Motril, los de Carchura, aquí, vendiendo en Torrenueva los tomates. Es toda una injusticia. Ahí no hay control de ninguna clase, ni hay control de cupos, ni hay control fitosanitario. Es una auténtica vergüenza. ¿Dónde están las organizaciones agrarias, las que nos representan? Son unas auténticas sinvergüenzas, son cómplices de la situación que tenemos. Esto es una vergüenza. Vendiendo en Torrenueva los tomates, porque no podemos. Y los barcos de Marruecos cargados de tomates. Para Europa, ¿dónde está el principio comunitario? Es que se indigna uno, es indignante la situación que tenemos. ¿Quién nos representa? ¿A quién le pedimos explicaciones? Le pediremos al párroco, ya que estamos aquí en la puerta de la iglesia. Pues hoy le rezaremos un Padre Nuestro que nos ampare, porque es lo que tenemos. Lo que tú has comentado antes de los supermercados y de los hipermercados, de las tiendas en general, es decir, no solo nos encontramos el kilo de melón 5 o 6 veces más caro que lo pagan a vosotros, sino que en la mayoría de las ocasiones encima son melones que vienen de fuera y que, como tú ya bien demostraste con una analítica de una sandía que venía de Senegal, traen un montón de productos que están prohibidos en Europa, y no, ya no voy a que estén prohibidos en Europa, sino yo haría un llamamiento a la ciudadanía que si están prohibidos en Europa es porque son malos para la salud, es decir, que la ciudadanía deberíamos ver de dónde vienen los productos y si vienen de fuera no fiarnos, porque al final nos estamos comiendo una fruta creyendo que es saludable
y al final lo que estamos haciendo es meternos veneno en el cuerpo. Sí, eso, no, eso es lo principal, porque lo principal hoy en día es comer productos saludables. Entonces, comer un producto que viene de terceros países con unos límites de residuos que aquí no están permitidos y no son aptos para el consumo, esa parte de ser un delito es, no sé, no tiene palabras. Entonces yo también haría un llamamiento pues eso, a la población que no consumiese productos de esos. Yo que sé, es que no se puede explicar. Nosotros estamos bajo una normativa europea que no podemos echar esos productos y me parece muy bien, me parece estupendo. Se puede seguir cultivando, nosotros creíamos que no, pero se puede seguir cultivando y se puede ofrecer productos sanos. Pero esta gente, ¿por qué trae productos que no son sanos de otros países? Por el margen comercial, el margen de beneficio que tienen, es así. ¿A costa de qué? Pues de la salud de las personas, es así de claro. Lo lógico es que se puedan traer productos de otros países, pero en las mismas condiciones que los que se producen aquí. Exactamente, es decir, si mira, si es bueno que el mercado haya de todo en todos tiempos, en las mismas condiciones y en la misma salubridad que los que hay aquí. Nosotros no queremos que los productos que vengan de fuera nos suplementen a los nuestros, que los complementen, pero que no los suplementen. Es bueno que hayan enero, melón y sandía, con sus controles fitosanitarios, los mismos garantías para el consumidor y ya está, y no hay problema. Cuando España empieza a producir melones, pues oye, cortad un poco el tema de otros países, que para eso tenemos estamos en una comunidad económica europea y debemos tener una soberanía alimentaria y una preferencia sobre los productos. José Antonio, hoy estamos a domingo por la mañana, pero vosotros estuvisteis en Torrenueva ayer sábado y estáis hoy. ¿Qué tal acogida está teniendo por parte de los consumidores? Y también cuando vosotros les contáis el problema que tienen, ¿qué os dicen ellos? Pues sí, nosotros les intentamos explicar, mucha gente pregunta, pues la intentamos explicar. Ellos, hombre, al principio creen que nosotros somos vendedores ambulantes, cosa que le explicamos de que no, que nosotros somos agricultores. Nosotros no deberíamos de estar aquí hoy, deberíamos de respetar la cadena de venta. Nosotros somos productores, deberíamos de vender nuestro almacén con un precio razonable. Esos almacenes vender a las tiendas y las tiendas al consumidor. Pero claro, no nos queda más remedio que estar aquí ayer, como bien dices, y hoy. Y en todo lo que podemos le explicamos al consumidor los problemas que hay con esto. Y sí, todo el mundo te da la razón. Son conocedores de cómo está la agricultura en este momento. No solo en esta zona, sino toda la agricultura. Agricultura de la patata, del aceite, de esto. Son conocedores y están informados, pero nos falta ese repunte, nos falta decir hasta aquí, tanto al productor como al consumidor. El productor decir no, nosotros producimos sano, queremos que nuestro producto valga esto, y el consumidor lo mismo, no podemos pagar un precio excesivo por un producto que no lo es, ni en garantía ni en calidad. Entonces sí, estamos todos muy informados. La percepción que tengo es que todos sabemos las soluciones, las que deberían de ser, pero nos falta la matización, la acción de llevarla a cabo, todas esas cosas. Así que no sé, algún día llegará. Algún día llegará porque la agricultura no, la presión que está soportando ahora mismo es grande. Es grande y no creo que aguante mucho. Pepi, ¿qué le parece a usted que los agricultores hoy estén aquí vendiendo su...? No hay derecho a lo que hacen, que no hay derecho. Que los políticos no tienen vergüenza ninguna y se ha acabado. Y eso lo tengo yo muy claro, pero no ahora, ya llevo años con eso. Porque no hay derecho a estar trabajando como los bestias para darle los dineros a ellos. Que no les falta a ellos de nada. A ellos de nada, pero estas criaturas a reventar. Y cuanto más horas echan, mejor todavía. Para ellos. Eso es una pena y no hay derecho, no hay derecho en ningún sitio. Y se ha acabado. Muy sinvergüenza. Y con respecto a la situación que están viviendo, por ejemplo, acaba de comprar usted una sandía. Sí. ¿Usted sabe que la empresa que le iba a comprar la sandía a este hombre se la iba a pagar a 10 céntimos el kilo cuando a él sí, producir un kilo de sandía claro le cuesta un mínimo 30 claro céntimos? Claro que lo sé, por eso mismo, las sandías, los melones, lo que es la hortaliza, la tienen que dar una lástima. No hay derecho, que no hay derecho, ya está. Cada vez cómo se la ingenian para darle de comer a tanta criatura trabajando, harticos de trabajar. Y se ha acabado. Que no tienen vergüenza, ya está, que lo tenemos así de claro mucha gente. Pues no hay derecho. Que se lo piensen una mijica. Pongan a sus padres a recoger la remolacha, a recoger las papas y los a ver cómo acaban de callo.
para dos perras gordas que les quieren dar a las criaturas. Ya está. Para finalizar, ¿qué dirías tú a los consumidores? Pues los consumidores lo tienen muy complicado, porque como el sector primario de un país caiga, si están viendo ahora de que la verdura, una verdura fresca o una hortaliza, no podemos comprarla, ¿no?, por el precio tan abusivo que lo tienen, pues el día que no existamos, ¿qué vamos a comer? ¿Quién va a poder permitirse el lujo de comerse un melón, una sandía, comprar unas judías, comprar un tomate? Aparte de que todos lo sabemos, que ahí la trazabilidad de los países terceros no existe, porque es que ahí viene con productos que llevamos aquí sin poder echar ya 30 años... ...y todo eso se lo está comiendo la gente. Son productos cancerígenos, se supone, ¿no?, porque Europa nos los prohíbe a nosotros porque son cancerígenos. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está Europa? Yo esto no, esto es un boicot totalmente hacia un sector primario de un país, ¿vale? O sea que esto poco remedio queda. Como no, el consumidor no diga, no, yo quiero producto nacional. Yo quiero producto nacional y exijo producto nacional. Es que hay que exigirlo. Hay que exigirlo. En este tiempo de pandemia, los que hemos estado al 100% hemos sido los agricultores. Hemos sido los agricultores. ¿Dónde está el apoyo del gobierno? Decíamos, a ver, esta gente se ha movido, esta gente no ha parado, esta gente no hemos jugado, coño. Que estamos fuera de casa y trabajando. ¿Dónde está el apoyo ahora del gobierno o del ayuntamiento o de lo que sea? ¿Por qué no hacen actos reivindicativos ayudándonos los ayuntamientos? ¿Qué estamos, para las fotitos nada más o qué? ¿Ya después no existimos? No lo entiendo, la verdad, ¿eh? Son cosas que cada día nos da más impotencia en el cuerpo, ¿no?, de seguir trabajando. ¿Qué ganas tiene uno de levantarse uno a las 6 de la mañana para ir a trabajar, cuando sabes que no va a llevar ni el jornal a tu casa? Sin embargo, otros se están aprovechando de todas estas circunstancias. Claro, además, una cosa que has dicho antes lleva mucha razón, ¿no? Que los consumidores nos pensamos que no tenemos ningún poder, pero sí tenemos muchísimo poder. Porque si todos empezáramos a hacer lo que tú has dicho, es decir, empezáramos a comprar producto nacional, producto español, al final, si los supermercados, los hipermercados, las tiendas que sea, ven que el producto de fuera no se vende, no lo venderán, ¿no? No lo traerán porque no lo van a tener para tirarlo por muy barato que les cueste. Si la gente solo compráramos producto español, pues al final lo que se vendería sería producto español solo y exclusivamente. Es así, si es que deberían de exigir producto español. Es la única salvación que nos puede quedar. Que el ciudadano de a pie, el consumidor, que nos apoye. Pero no estamos hablando nada más que de la agricultura, estamos hablando de la pesca, estamos hablando de todo el sector primario. Necesitamos un apoyo y qué mejor que el consumidor, el ciudadano da pie, ¿no? Porque nosotros podemos explicarlo, unos pensarán de que a lo mejor no es cierto, otros pensarán que, digamos, como muchos dicen, no, es que los agricultores sois ricos, es que no sé qué. No, señores, no. Aquí yo no he visto a nadie todavía ponerse rico, a ninguna persona trabajando. Arruinarse sí. Para que tú veas, a muchos compañeros hartos de trabajo, arruinados, eso sí lo he visto, y cada día que pasa veo más, cada día que pasa se ven más. La única solución es que el ciudadano, el consumidor, nos apoye, es la única solución, y las administraciones tomen nota. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Torrenueva, él no ha dado permiso para hacer los actos estos. Entonces, pues, es que es normal, vamos a ver. Gracias a esto, pues la gente se va a enterar, ¿no? Tenemos pancartas puestas, en fin, tenemos. Y vamos, se lo vamos comentando a toda la gente que viene lo que nos está pasando. El ciudadano, pues, se está dando cuenta. Porque a 3 euros una sandía, a 2 euros una sandía. Si eso es. Eso no es precio, si es que no es precio. Si es más bien para demostrar, vamos, que es que nos están hundiendo, no es por otra cosa. Os hablamos a continuación de un galardón que se va a entregar el próximo 2 de julio. Se trata del Premio Marenco, una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Motril, de forma pionera, pretende
reconocer la labor no solamente que realizan los pescadores motrileños, sino todos aquellos que están en colaboración con estos pescadores y que contribuyen a que día a día pueda salir adelante todo este subsector del sector primario. Me refiero, por ejemplo, a la hostelería, a las personas que venden en las pescaderías y en los mercados, a otras personas que les ayudan, a quienes fabrican el hielo que después sirve para conservar ese pescado. Pues alguno de ellos se va a reconocer el próximo día 2 con este primer premio Marengo, como decía, de forma pionera en todo el territorio nacional. Lo realiza el Ayuntamiento de Motril junto con la Cofradía de Pescadores de Motril también. Cada año, el día 25 de junio, se celebra el Día de la Gente de la Mar. Pretende homenajear a la gente del mar y dar a conocer por qué y de qué manera la gente del mar es indispensable para el mundo y más concretamente para nuestra ciudad, para Motril y para nuestra provincia. En este sentido, desde el Ayuntamiento hemos querido poner en valor a la gente de la mar por su aportación social, económica a nuestro municipio y también a nuestra provincia. Motril es mar, los motrileños somos mar, llevamos el mar en las venas y la gente de los barrios marineros nos llamamos marengo. Marengo significa del mar vengo. Queremos reconocer, como bien digo, el trabajo de la gente de la mar por la labor que realiza. Somos una ciudad marítima y una ciudad pesquera. El sector pesquero y marítimo ha estado ahí en la pandemia prestando servicios esenciales. La gente de la mar es esencial en el mundo y es esencial también para Motril. La gente de la mar son trabajadores clave y fundamentales y ahora más que nunca merecen un reconocimiento y una puesta en valor. Queremos distinguir a aquellas personas y o entidades cuya trayectoria profesional y o social haya destacado y tenga especial significación e importancia para la gente de la mar. Hablamos de gente de la mar, de tierra, que estén ligados a la cadena de suministro marítimo y pesquero. Hablamos de economía circular. Hablamos también de creación de empleo, de sostenibilidad. Hablamos de Motril. Hablamos de una gran ciudad que mira al mar y que mira a la provincia de Granada. Este es nuestro objetivo como ayuntamiento y nuestro compromiso con el sector de la pesca y de la actividad turística y comercial relacionada con el mar. Este galardón es una forma de visibilizar y una forma de engrandecer la labor de la gente de la mar, muchas veces invisible, sacrificada y sufrida, y que merecen todo el respeto y admiración. Quiero explicar el significado del premio. Como bien podéis observar, lleva un ancla, un timón, una red y las olas del mar que hacen tres: mar, marengo y motril. Es un premio que cada año, como bien decimos, a partir de este año 2021 se va a entregar a cualquier entidad o institución o persona física o jurídica que trabaje en pro del beneficio de la gente de la mar. Queremos dignificar esta actividad pesquera, así también como el entorno marítimo, y reconocer el respeto que merecen nuestros pescadores y toda la gente de la mar. Quiero agradecer también al jurado, que está representado por la Cofradía de Pescadores, la Asociación de Productores Pesqueros, el Ayuntamiento de Motril, la Asociación de Chiringuitos, la Asociación de Hosteleros, la Asociación de Mayoristas y Minoristas de la Lonja de Motril y la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal, que son los miembros del jurado que también han participado y están participando activamente para reconocer este galardón. Decir que la primera edición de esta entrega se realizará el próximo día 2 de julio en el Auditorio Juan Carlos Garballo, en el Centro de Desarrollo Turístico, y el premiado se dará a conocer en ese día y en ese lugar. Agradecer pues que se haya hecho este premio para reconocer a las personas del mar y a las que estamos ligadas a través de esa cadena, ¿no? La hostelería y demás personas que trabajamos alrededor de lo que es nuestro producto. Agradecer al Ayuntamiento de Motril, a su equipo de gobierno, por haber tenido el detalle de reconocer pues nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y que pues eso, el orgullo de representar a la gente del mar, gente honesta, trabajadora y humilde, pues para mí es un gran honor estar aquí y que se haga un reconocimiento a la gente del mar. Para nosotros la cadena significa llegar al consumidor. Nosotros todas las mañanas salimos de madrugada con un fin, con un objetivo, y es traer
alimentos de calidad. Y hay gente que viene por la tarde a comprarla con un objetivo, y es acercarla tanto al restaurante como en la plaza, en el mercado, al consumidor. Es muy importante que llegue alimentos de máxima calidad a los consumidores y que se reconozca el trabajo que se hace en la lonja de Motril. Todos los días, hasta la actualidad, la pesca lo compramos en el mercado, lo sirven en los restaurantes, los cocinamos en nuestra casa, pero hay una gente que está detrás, que está haciendo ese trabajo tan duro y tan intenso y tan importante, pero ahora necesitan ayuda. Yo entiendo que desde este premio también hay una forma de valorar y premiar a esas personas o entidades o cualquier tipo de acción que vaya a premiar esa ayuda o esa mano tendida, esa colaboración, ese ejemplo para ayudar al sector pesquero. Es una de las únicas ciudades de España, creo recordar, la única que ahora mismo ha sido pionera en dar un premio a esas personas que ayuden a esos pescadores, a ese sector pesquero. Y desde el ayuntamiento tenemos que ponerlo en valor, porque nuestra ciudad, como ha dicho Angie, es el sector pesquero, son los pescadores, son los barrios marineros y es la propia ciudad de Motril. Entendemos que habrá mucha gente anónima que ayuda todos los días a estos pesqueros, porque precisamente los más anónimos a veces son los que más ayudan. Entendemos que hay que ir en busca de ellos y cogerlos de la mano, y si han ayudado de alguna manera, de alguna institución europea, andaluza, granadina, alguna persona que altruistamente haya hecho una mano o haya conseguido todo lo que sea posible para que ese sector cada día sea más fuerte, este premio será su reconocimiento y desde aquí estaremos al lado para aplaudirla. Tengo que añadir, porque bueno, lo dicho, creo que ha acertado. Nos sentimos complacidos de que nos inviten para un premio pionero, y en el cual nosotros desde los chiringuitos sabemos lo importante que es la mar y el mundo del pescado, y bueno, es agradecer esta invitación. Lo hemos hecho hasta hoy y continuaremos haciéndolo siempre. Me refiero a reconocer que Motril no solo refleja en su mar su vocación de ciudad marinera, sino que ese mismo mar refleja con más fuerza algo grandioso desde el punto de vista humano: las personas que día tras día, noche tras noche, se dejan la vida en la pesca como un modo no ya económico, sino como un modo existencial. No quiero con ello dibujar una estampa idílica de un sector cuyos pilares son el esfuerzo, el sacrificio e incluso permitirme el dolor. Pero la gente de la mar, como ellos siempre han querido que se les llame, desde el respeto y el cariño, puede presumir de arrojo, valentía y fortaleza, cualidades que han llevado a cientos de marengos y a su familia a soportar con dureza los envites físicos de un mar que muchas veces no sabes qué te va a deparar, ni los envites coyunturales, económicos, sociales, etcétera, que tantas veces han puesto contra las cuerdas a estos hombres y a estas mujeres. Estoy segura de que un premio, con ser un gesto hermoso y debido, debe ir adornado siempre con el reconocimiento expreso y unánime de toda la población y de sus representantes públicos. En este caso no estamos hablando de representantes políticos, sino también de representantes sociales. Hoy lo estamos haciendo y lo haremos cuantas veces haga falta, porque no solo creemos en la pesca como un potente puntal de nuestra economía y cultura local, sino como uno de los mejores ejemplos de cómo las personas se crecen en un ámbito muy adverso a veces, solo por la voluntad de servicio a los demás, solo por la voluntad de que tengamos pescado fresco en nuestros platos todos los días. La gente de la mar siempre ha estado ahí, garantizándonos la primera necesidad de la pesca, al lado también, y hay que reconocérselo, de los más necesitados, porque una de las principales fuentes que tuvimos de donaciones durante esta pandemia fue precisamente la cofradía de pescadores, que donó pescado fresco todos los días para todas esas familias que lo estaban pasando tan mal durante los meses más complicados de la pandemia. Y con eso pues demuestran su grandeza humana, algo que son capaces de transmitir a su hijo, unas cualidades que van de generación en generación y que define a un mundo, a un sector tan desconocido
como incomprendido. Hoy, con todo el respeto y el amor posible, damos a conocer un premio que va mucho más allá de un galardón físico, que por cierto es muy bonito, sino porque también queremos darlo desde el corazón de una ciudad que cada día se refleja más en su mar, cada día se refleja más en sus barrios marineros. Así que darle la enhorabuena, porque esto, este premio, lógicamente, como todo premio, irá a una persona en concreto, pero lo que queremos y lo que pretendemos, y por eso está aquí hoy el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, es que sea un reconocimiento para todo el sector pesquero. Seguimos hablando de pesca. Hace tan solo unas semanas os adelantábamos aquí en Sector Primario que la Autoridad Portuaria de Motril tiene planeado realizar una reforma total de la lonja pesquera motrileña, con una inversión de aproximadamente 900.000 euros que correrán a cargo de ella, de la Autoridad Portuaria y también de la Junta de Andalucía. Pues precisamente para conocer el proyecto y también para acercarse a la realidad del sector, hace tan solo unos días la consejera de Pesca, Carmen Crespo, estuvo visitando el puerto motrileño para conocer dicho proyecto. Un proyecto que va a servir para rehabilitar este espacio, empezando por sus instalaciones, una modernización prácticamente integral y absoluta, y por todas sus dependencias. Es decir, que el proyecto ha sido redactado por un arquitecto de reconocido prestigio, que es del barrio del Varadero, y que además pertenece a una ilustre familia de pescadores, lo cual yo creo que garantiza que el proyecto es un proyecto, en primer lugar, consensuado con todo el sector, y en segundo lugar, un proyecto que sin duda va a satisfacer la necesidad y la operativa de todo el sector pesquero. Se trata de una reforma, una rehabilitación, una mejora integral de toda la lonja, que se justifica en primer lugar pues por la obsolescencia que tenía hasta ahora, donde tiene muchos años, y además la agresividad del ambiente marino ha favorecido también ese deterioro. La necesidad de incorporación de nuevos almacenes, una nueva distribución, y también adaptarlo al cumplimiento de las últimas normativas, en especial en materia de eficiencia energética, de instalaciones, protección contra incendios, accesibilidad para personas con movilidad reducida, nueva normativa sanitaria, etcétera. La actuación, como he dicho, va a ser una rehabilitación integral. Prácticamente se va a demoler absolutamente todo, excepto la cimentación y los pilares, la estructura, que por cierto también va a sufrir un refuerzo estructural. Se va a cambiar la cubierta por un sistema mucho más eficiente energéticamente, a la que también se refuerza para dotar de placas fotovoltaicas, que van a suponer un ahorro energético importante con ese autoconsumo. Se van a demoler todos los cerramientos y se van a hacer nuevos, la carpintería con una nueva perfilería y un doble acristalamiento, el pavimento se va a cambiar también y todos los acabados. En definitiva, como hemos dicho, una nueva distribución que va a ser mucho más funcional, más adaptada a las necesidades que ahora mismo tiene el sector y mucho más abierta también al muelle, es decir, mucho más de cara al mar. Se van a habilitar una serie de espacios, espacio de venta de lonja, que será el espacio central que se ve aquí, un espacio de almacenes, espacio de nuevas oficinas también, que será toda esta zona de aquí, de oficinas, la zona verde. Lo otro en color verde pistacho son los almacenes, zona de oficinas, zona de aseo y servicios, que será toda esta y que será el servicio de todo el personal, zona de cámaras, que será esta de aquí, y una zona de cafetería, bar, que va a ser esta de aquí, que va a estar mirando al muelle, es decir, mirando hacia acá, y con unas condiciones mucho más favorables en cuanto a terraza y demás, ¿no? Esa va a ser la distribución general, donde se mantiene todo este espacio, la zona de graderío, etcétera, de tránsito del género. Y como digo, porque va a tener esa nueva distribución mucho más funcional. Los acabados van a ser unos acabados también que van a sufrir una mejora generalizada, ¿no? El pavimento va a ser una solera de gran canto de hormigón armado, terminada en superficie con un rotoalizado con sílice
de tal manera que una superficie que va a ser fácilmente lavable y que cumple todas las condiciones sanitarias. Se alterará también con una solería de terrazo en la zona de oficina y de aseo. La cubierta que se va a demoler, como hemos dicho, y se va a reforzar, será de panel sándwich con un aislamiento térmico, de tal manera que va a ser mucho más confortable estar dentro de la lonja. Todos los sanitarios de grifería, por supuesto, se reponen, así como los propios aseos. Una nueva carpintería con nueva perfilería y doble acristalamiento tipo Climalit, que también va a ser mucho más eficiente energéticamente. Y también nuevas instalaciones, tanto de fontanería como de saneamiento, como de electricidad, como telecomunicaciones, con radio, televisión, telefonía, banda ancha en la oficina. Una nueva instalación de protección contra incendios y nueva instalación también de ventilación. Como he dicho, una remodelación integral que tiene una dificultad y que guarda una dificultad, consejera, que es que hay que hacer la obra manteniendo la actividad de la lonja. Es decir, imagínate la dificultad, y eso precisamente obliga a ejecutar la obra en varias fases que están perfectamente establecidas, incluso definidas ya en el propio proyecto, en el timing, en el plan de tiempo, y una obra que su plazo de ejecución se estima que serán 14 meses... una vez licitada, ya está el proyecto concluido, con lo cual estamos en condiciones ya de iniciar el proceso de licitación. Por tanto, probablemente, si no a finales de este año, como máximo primero del año que viene, se podrá iniciar la obra, con un presupuesto aproximado de unos 900.000 euros... de los cuales pues la Junta de Andalucía aporta en torno a 700.000... es decir, el grueso del proyecto. Me dan ustedes Motril, es tierra, pero también es mar. Motril es mar, y estamos muy orgullosos de presumir del pescado fresco de Motril, y de presumir y sacar a gala el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo que hacen nuestros pescadores a diario, para que podamos tener pescado, pescado fresco en nuestros platos. Es un sector que lo ha pasado mal, lógicamente, con la pandemia y con el cierre del sector de la hostelería. El sector lo ha pasado mal, y este tipo de inversiones no solo vienen a mejorar las condiciones de venta del pescado, sino también, yo creo que le tiene que levantar el ánimo para decir que tienen a las administraciones detrás, en este caso autoridad portuaria, y en este caso fundamentalmente la Junta de Andalucía, están detrás de este sector, aupándolo, invirtiendo en este sector. Con lo cual, bueno, desde el Ayuntamiento de Motril lo único que podemos decir es mostrar nuestra satisfacción. Pero también, consejera, me gustaría poner en valor la colaboración, la lealtad institucional, no solo con el puerto, que tuvimos la oportunidad de presentar hace unos días, de presentarnos ese plan director del puerto, que va a significar un auténtico revulsivo de apertura del puerto al mar, pero también me van a permitir que ponga el valor, que ponga en valor la lealtad institucional de la Junta de Andalucía para con la ciudad de Motril. Verán ustedes, Motril siempre ha sido el patito feo para la administración autonómica, y eso pues afortunadamente en los dos últimos años con nuestro presidente Juanma Moreno ha cambiado. Motril hoy puede decir que cuenta, que ya cuenta para la Junta de Andalucía. A esta importante inversión, que lógicamente también va a repercutir en la economía de Motril, hay que sumarle los casi 6 millones de euros de la ampliación del hospital, hay que sumarle los casi 800.000 euros, una inversión histórica que se ha hecho este año en los colegios de Motril. Hay que sumarle también la inversión histórica que se está haciendo por parte de la Delegación de Medio Ambiente y también de Agricultura en relación con la mejora de los caminos rurales. Se están arreglando caminos rurales históricos en Motril con inversiones históricas. Por no decir el impulso que junto con el puerto se le ha dado al desbloqueo de algo tan importante como el polígono industrial del puerto, el PUE 1, y que va también magnífico. Y por último, la joya de la corona. No, consejera, por cantidad de inversión, que también la tiene, sino porque era un sentimiento que teníamos los motileños de defraudación hacia anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía, y es la segunda fase de la Ronda Sur. Hoy, gracias al compromiso de Marifran o la consejera de Fomento, estamos ya en disposición que en una semana empezará ya esa importante obra en Motril con una financiación por parte de la Junta de Andalucía de 3 millones de euros. Y querida alcaldesa y amiga, el municipio de Motril se merece todo el reconocimiento de los andaluces por ser uno de los municipios más importantes que tiene Andalucía, y por tanto
tenemos muy claro desde el Gobierno de la Junta de Andalucía que Motril cuenta y contará dentro de todas las inversiones que en este momento está impulsando el presidente de la Junta de Andalucía. Estamos luchando por un sector que estaba dando el do de pecho en la pandemia, a pesar de las dificultades. Quiero ustedes transmitirle que durante toda la pandemia el sector pesquero, que ha tenido muchas dificultades, han seguido abasteciendo todo lo que han podido, a pesar de que la gente estaba confinada. Y, por supuesto, le debemos ese empeño y ese esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo. Es un sector vital para los intereses económicos, y bien lo sabe el patrón mayor, de todas las zonas costeras de Andalucía. Esto no es una cuestión del sector pesquero solo, sino que en los puertos distintos de todo el litoral andaluz, en el Golfo de Cádiz o en el Mediterráneo, esté el sector pesquero vivo y con posibilidades, significa una diversificación increíble para toda la ciudad. No solamente para las 20.000 familias que viven de la pesca directamente en Andalucía, sino todo lo que genera en la industria auxiliar, en las posibilidades turísticas y, desde luego, para el municipio. Por tanto, hay que tener muy claro que es un sector que se diversifica, que tiene muchas posibilidades para las costas, que viven muchas familias de él y que, desde luego, hay que ayudarles a que sigan ayudando en todo lo que les voy a contar ahora, que es mucho, ¿no? Nosotros tenemos que darle al sector pesquero posibilidades, primero, para seguir pescando. ¿Por qué? Porque la concepción que se tiene desde Europa de este sector y sobre todo del Mediterráneo es una concepción errónea, absolutamente errónea. El caladero del Mediterráneo está cada vez mejor, gracias a que se ha hecho un esfuerzo pesquero en el Mediterráneo de la mitad, bajando a la mitad los barcos que había en su momento. Por tanto, el esfuerzo pesquero del Mediterráneo andaluz está encima de la mesa. Y sobre todo le pedimos a las autoridades europeas que en estos momentos tomen decisiones en base a estudios científicos actualizados, no desactualizados de hace dos años, y que vean realmente cómo están los caladeros en la actualidad. El esfuerzo, los pescadores, lo están haciendo en todos los sentidos en el mar, recuperando el caladero, pero además, adicionalmente, ayudando a que el mar, este sistema, tenga también mejor limpieza. Quiero agradecer aquí en Motril, lo primero, el proyecto de Comares, y se ha convertido en el proyecto estrella medioambiental de toda Andalucía, a partir de aquí, y por tanto ya está extendido a todos los puertos de Andalucía. Un proyecto de recogida de basuras, de reciclaje, de posibilidades medioambientales del mar. El propio sector colabora con las posibilidades medioambientales del mar, y eso hay que ponerlo también de manifiesto. Y una última cuestión, la venta. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? Que hay que tener más canales de venta online. Y, por tanto, estamos trabajando todos en esa plataforma que empezará a tener un proyecto piloto muy pronto de venta, de comercialización online, que permita complementar lo que se hace en las lonjas. Por tanto, hay que tecnificar el sector, darle armas. Y no se me olvida, evidentemente, desde Andalucía siempre pedimos, y así lo iremos haciendo en las conferencias sectoriales, que tengan más posibilidades de pesca, porque el pescador lo que quiere es pescar. En algunas ocasiones en sector primario ya os hemos hablado de los beneficios que nos reporta el consumo del pepino, pues hoy vamos a hablar de los usos culinarios que podéis darle para de esta forma aprovechar todos esos nutrientes. Como hortaliza, el pepino es una hortaliza muy interesante. Ahora vamos a ver por qué. Es una hortaliza de verano. Se usa realmente todo el año, pero es una hortaliza de verano. Y más que hortaliza, es una baya. Es una baya, lo mismo que puede ser una mora del moral, ¿no? Es una baya que sale de una planta herbácea trepadora. Lo que pasa es que no la tenemos asimilada como tal, pero realmente es así. Es original del sur de Asia y se le conoce de tiempos inmemoriales. De hecho, hay referencias al pepino en los textos bíblicos del éxodo judío, en la época de Moisés, ¿no? Luego, una curiosidad es que uno de los primeros invernaderos que hay constancia en la historia son los que tenían César Augusto y el emperador Tiberio en el Imperio Romano, que tenían un pequeño invernadero para consumir ávidamente pepino todo el año. Eran unos grandes consumidores de pepino, eran enamorados del pepino y lo cultivaban todo el año en sus pequeños invernaderos, ¿no? Y sí que es importante, siempre digo que hay que coger fruta y hortalizas maduras. En este caso, fijaros, es una de las pequeñas excepciones. El pepino hay que cortarlo verde,
hay que recolectarlo antes de que madure y hay que consumirlo antes de madurar. ¿Por qué? Porque una vez que el pepino madura, pierde un poco su valor culinario. La pepita se vuelve muy gruesa, se vuelven muy esponjosos, pierden la tersura de la piel, tienen cierto amargor acentuado y la piel se vuelve demasiado gruesa para consumirlos ya maduros. De las hortalizas es la cuarta más cultivada de todo el mundo. Tenemos en primer lugar, en el podium, el tomate, en segundo lugar la col y todas las variedades de col y en tercer lugar la cebolla. Pues el pepino ahí está empujando la cebolla, casi desbancándole en el tercer puesto del podium, ¿no? Y normalmente se usa un tamaño medio, que eso en nuestra costa tropical sabemos mucho porque tenemos mucha producción de pepino. Se puede conservar durante 5 o 6 días en la cajonera de las verduras del frigorífico sin ningún tipo de problemas. ¿Y por qué he comentado al principio que es tan buena hortaliza? Bueno, pues porque en su composición destaca que no tiene prácticamente calorías y nos aporta un 96% de agua. Hortaliza de verano, nos está hidratando enormemente y no nos aporta las calorías que nos pueden colaborar en coger esos 4 o 5 kilos que se cogen todos los veranos de más de forma indebida, ¿no? Luego hay un aporte muy importante de minerales alcalinizantes que nos protegen del exceso de ácido metabólico que puede generar un metabolismo en una dieta que no sea excesivamente equilibrada, entonces nos está protegiendo el hueso en este sentido. Aporta mucho potasio, también destaca el potasio, que nos da un carácter diurético al pepino, y fibra, mucha fibra, una fibra soluble junto con azufre. Por esta composición, pues le confiere unas características depurativas, lucha contra el ácido úrico, la hiperuricemia, ayuda en los problemas artríticos, los problemas reumatológicos del aparato osteomuscular, controla y ayuda a quitar el estreñimiento, también se usa por esta composición, insisto, que os acabo de describir, para los problemas cutáneos, para los problemas de cabello, para los problemas de las uñas, tanto en el uso externo como en el uso interno. Y luego nos produce unas bajadas de azúcar pues, considerables que pueden colaborar en las personas que tengan diabéticas o sean prediabéticas. Tener en cuenta que el pepino tiene cierto amargor y diréis, claro, y yo quiero comer pepino, pero ese amargor me está matando el comer el pepino. Muy fácil, la solución la tenemos dada. Primero, cortar varias opciones, os voy a dar dos. Una, cortar en rodajas el pepino, se deja unos minutitos en sal, luego se enjuagan y a consumir. Se acabó la sensación de amargor. O la otra opción es cortar unos 2 centímetros de los extremos del pepino antes de comerlo, se lava en esas zonas y entonces empieza a salir como una especie de espuma blanquecina. Una vez que ha acabado de salir la espuma, ya se lava y ya se puede consumir sin tener la sensación de amargor. ¿Y cómo consumirlo? ¿Qué usos culinarios podemos hacer del pepino? Pues en primer lugar, crudo. El pepino, yo todos los alimentos, todas las hortalizas que se puedan comer crudas, es mejor porque van a conservar en su mayor cantidad los minerales y las vitaminas y los fitonutrientes que les dan virtudes terapéuticas, ¿no? Pelar, sí, es importante el pepino pelarlo, pues porque la piel puede amargar un poco, porque lleva tóxicos que a veces tienen la piel del campo y tal. Pelarlo y se puede meter en ensaladas. El gazpacho como fuente de hidratación y fuente de nutrientes, de potasio, que se pierde mucho cuando sudas, en forma de sopas, cremas, puré, asados al horno, también se pueden consumir los pepinos. Y una forma muy interesante de consumo son los pepinos encurtidos, es con sal y vinagre, que con sal y vinagre encurtidos pues es una fuente importante de probióticos y de prebióticos para regular todo el ritmo intestinal y ayudar a regular los problemas digestivos, estimula el apetito también cuando se usa encurtido, pero ojo, las personas que sean hipertensas, como se encurte con no solo vinagre, sino también con un poquito de sal, que pues tienen que tomarlo de forma moderada o evitarlo si tiene una tensión alta descompensada, porque nos puede empeorar la tensión. Por lo demás, sin ningún tipo de problema el consumo de pepino.
Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario, en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos los programas, tanto en el canal que la televisión pública motrileña tiene en YouTube, Telemotril de Motril, como también a través de nuestra página web www.telemotril.com. Por cierto, que os invito a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para que estos contenidos tan interesantes puedan llegar a más personas a las que les sea útil. También os invito a que nos visitéis en nuestro perfil, en nuestra página de Facebook, Sector Primario Telemotril, donde vais a poder encontrar información actualizada sobre agricultura, ganadería y pesca, además de temas muy interesantes y curiosidades sobre el programa. Como siempre os digo, que seáis felices y que sembréis muchísimo optimismo.